Buenos días, Señor. El Papa Francisco nos invita a rezar para que cese la amenaza de guerra a Ucrania. Señor, que tengamos tiempo de paz. También hoy, con la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo, culmina el octavario de oración por la unidad de los cristianos, que comenzamos el 18 de enero bajo el lema «Hemos visto salir su estrella en Oriente y venimos a adorarlo». Inspirados en la figura de los magos de Oriente, hemos recorrido este itinerario de oración que nos ha propuesto la Iglesia del Próximo Oriente, y nos hemos dado cuenta de que no podemos seguir avanzando por ruta de división, sino que hemos de recorrer los nuevos caminos de Dios. Al igual que los magos, el encuentro contigo, Señor, nos impulsa a regresar a nuestra realidad cotidiana por otro camino, el camino de la humildad, que nos permitirá reconocer al otro como un hermano con el que compartimos una misma fe y un mismo bautismo. Te damos gracias, Señor, que en medio de la oscuridad y de la división que aún experimentamos en nuestras iglesias, se enciende para nosotros la estrella que nos guía al Señor, fuente de comunión y de unidad auténtica. Oremos todos juntos para que, como Pablo, los cristianos seamos testigos fieles de Jesucristo y sepamos ser signos e instrumentos de la unidad en medio del mundo. Roguemos al Señor para que el Señor conceda a su Iglesia el don del discernimiento para crecer en la verdadera unidad, y así estrechemos los lazos de la comunión entre las comunidades cristianas. Roguemos al Señor para que los pastores de las distintas confesiones cristianas trabajen juntos al servicio de los más necesitados. Roguemos al Señor para que todas las personas e instituciones que han preparado los materiales y celebraciones de la Semana de la Oración de la Unidad de los Cristianos en tantos lugares del mundo, para que el Señor les conceda disfrutar un día los frutos de su trabajo, roguemos al Señor. Para que con quienes compartimos el pan de la palabra y de la Eucaristía, un día podamos superar las diferencias que aún mantienen las distancias de las mismas mesas de la Eucaristía, roguemos al Señor. Padre, acoge la oración de tu pueblo y concédenos lo que te hemos pedido con fe, por Jesucristo nuestro Señor.
les diste el pan de vida. Oremos. Oh Dios, que este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.